vida conocí mujer igual a la flaca Coral Negro de La Habana, tremendísima mulata. Yo no soy de los que se arruga ante las adversidades, más bien todo lo contrario. Le suelo plantar cara a la vida, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. ¿Y ahora qué toca? Pues ahora toca ver qué pasa con el cáncer, ¿no? Sin drama, porque no lo hay. Y no es que me esté haciendo el chuleta ni el durangas, es que soy así. Vas viendo según qué pacientes, ¿no? Cómo van evolucionando. Y el que va bien, genial, que sí. Por suerte cada vez hay más. Pero sí, bueno... Cuando hace tiempo que no ves a alguien... Claro, o sea, estos son difíciles y luego te lo llevas a casa, ¿eh? Esto es un ensayo que hemos hecho, que son todos tus genes y realmente estamos comparando aquí juntos con otros 32 pacientes. Vale, entonces, de todos esos experimentos, ¿qué posibilidad hay de aplicarlos ahora en el presente? Igual sirve a nuestros hijos, ¿sabes? Vale, bueno. Porque, pero hay que empezar ya, eso. Hay que empezar ya. Estimado Pau, aunque no te conozco de nada, siento que hay algo muy profundo que nos une ahora. Y por eso necesito contártelo. Supongo que recibes miles de mensajes, pero por probar... Muy bien, Pau, pues la verdad es que está todo bien como para el tratamiento. Actualizarte de los proyectos en los que tú has participado con nosotros, ya sabes que al principio te sacamos una muestra de sangre. El otro día estaba con Elena, mi oncóloga, y me explicaba, ¿no?, que realmente hay un estudio ahora en Europa muy potente y ella me comentaba que iba a pedir una beca. Y pensando, digo, casi mejor vamos a hacer un concierto, ¿no? A toda la gente del hospital, muchas, 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 muchísimas gracias por tratarme a mí y a toda la gente que habéis tratado y querido y curado. De todo el tema de, oye, que tienes cáncer de colon, oye, que metástasis al hígado, de toda esta película, es decir, bueno, oye, que empieza la quimio. Lo que más me acojonaba era la quimio. Això està, no? Vale. Sí, Pau, ja estàs. Vale. Ara ja et connectaré la pataca que t'endús a casa. S'ha d'anar una mica amb compte, però bueno, tens l'avantatge que pots marxar però, a casa. Però hi puc fer, puc anar a esquiar, per exemple... Has d'anar molt de compte.